Buenas, me llamo Alejandro, trabajo aquí en el CESGA y os voy a contar brevemente la parte de cloud que tenemos. La parte de cloud surge sobre todo como necesidad algo muy importante, que es ser un pilar justo al final del usuario a la hora de presentar esos recursos o a la hora de poder tener acceso a esos recursos. También es importante para el CESGA porque nos ayuda con el tiempo a minimizar el tema del consumo que durante las charlas habéis visto que se ha comentado varias veces. Vamos a ver. Que el cloud en el CESGA surge en el 2009 como un proyecto justo con el BSC y con entidades privadas como el caso de Telefónica, con la necesidad de agrupar una serie de recursos y poder minimizar el uso, sobre todo en el CPD a nivel de hardware. Con el paso del tiempo, al igual que el Finisterrae o al igual que cualquier ordenador, se hace falta que vaya evolucionando. Y a día de hoy, la plataforma con la que contamos, como podéis ver, está como en dos fases. Una primera fase en el 2019, en la que se incorpora hardware Dell con 114 nodos de modelo Intel, que nos ayudarán a segmentar en parte para utilizar en almacenamiento, como os dijo mi compañero Javi, con la parte de CEF, que utilizamos para servir este almacenamiento a las máquinas. Y por otro lado, la parte del 2021, donde se incorporan nodos de tipo AMD, en un hardware en este caso de Lenovo, para tratar de ofreceros a vosotros e incluso a nosotros también la opción de despliegue de máquinas virtuales donde realmente necesitemos una arquitectura un poco más concreta. En tiempo de ejecución, cuando vosotros o nosotros lanzamos una máquina virtual, podemos solicitar si lo que vamos a querer son procesadores Intel o procesadores AMD. Como veis, los números grandes, que es lo que interesa a día de hoy, es que nuestro clúster son un poco más de 8.000 cores. Sí que es cierto que partes de esos cores podríamos decir que están repartidos en el hardware de almacenamiento. No son plenamente usados por la plataforma cloud, pero sí que la gran mayoría están disponibles para que uséis. Luego también, bueno, memoria, al final el cómputo total de la memoria se va a 28 terabytes y, como decía Javi, el almacenamiento total en CEF en este caso son de 3 petabytes. Todo esto, bueno, nuestro software siempre ha sido muy de la mano de software libre, software de tipo abierto, porque se podría implementar en su momento una solución comercial como puede ser VMware, pero somos de complicarnos la vida muchas veces y ofrecer una solución un poco más abierta y que sea ventajosa para nosotros, que nos ofrezca poder llegar a puntos en los que un software comercial no nos serviría. En este caso, la implementación se basó básicamente en utilizar sistemas Linux CentOS. Al ser OpenStack como gestor de cloud, sí que hemos recurrido a una plataforma que fuera lo más compatible. Para ello podéis ver que tanto CentOS, que sería como, por decirlo así, la versión abierta de Red Hat, como OpenStack, que es una solución de la mano de Red Hat, está implementada de forma open source. Todo esto con el soporte por debajo de volúmenes C. Del lado del cliente, nuestra finalidad siempre, bueno, el lado del cliente en este caso de usuarios en los que me incluyo, siempre fue tratar de ofrecer una solución completamente final. Final desde el punto, desde que yo lo solicito hasta que tengo una máquina virtual, no tengo que complicarme la vida, no tengo que preguntarme qué IP voy a utilizar, no tengo que preguntarme cómo se va a gestionar, dónde voy a desplegarlo, es totalmente transparente. Por un lado, tenemos imágenes que gestionamos nosotros mismos, o sea, lo que son sistemas operativos modificados por nosotros, de tal forma que automáticamente cuando un usuario solicita una máquina virtual, ya sea, como podéis ver, en pues CentOS, Debian, Rocky o incluso en Ubuntu, que para el usuario sea lanzar esa máquina virtual y automáticamente tener una máquina virtual, tener una IP y poder conectarse.
Todo esto directamente con la opción de utilizar una IP pública, porque muchas veces si presentamos una solución o queremos tener unos resultados visibles para otro compañero de departamento o para una presentación, podemos optar por desplegar una máquina virtual, poner nuestros resultados y hacerlos accesibles. Todo esto, por supuesto, con copias de seguridad, porque algo muy importante de la plataforma de cloud es que automáticamente cuando desplegáis una máquina os convertís en administradores de esa máquina. O sea, nosotros como tal no entramos ya en esa máquina, no vamos a saber la contraseña de esa máquina y tampoco vamos a gestionarla internamente. Sí que es cierto que en la medida de lo posible os podemos ayudar. Y todo esto con una finalidad de por qué tenemos un cloud, que muchas veces sí que es cierto que por nuestro fallo no lo promocionamos tanto como deberíamos, pero la principal finalidad y por la que surge es por el propio servicio del CESGA. Nosotros tenemos muchos servidores, antiguamente servidores físicos, hoy en día servidores virtual, que nos ayudan a monitorizar los recursos que vosotros tenéis disponibles, que nos ayudan también a poder saber con antelación o con la máxima antelación posible que una máquina física, un nodo de Finisterrae, vaya a fallar antes de que un trabajo vuestro entre en ejecución, que nos permite saber que el disco duro que vais a utilizar esté en condiciones o que los recursos que nosotros decimos que os vamos a asignar sean realmente los que os asignamos. Por otro lado, y más oculto, y así que aprovecho para invitaros a todos a utilizarlo, es que el cloud está al servicio del usuario de HPC de forma automática. Cuando os llega un correo de usuarios sistemas dándoos la bienvenida, automáticamente, de la misma forma que os podéis conectar a Finisterrae o os podréis conectar en un futuro al ordenador cuántico, automáticamente podéis conectaros a la plataforma de cloud. Los mismos credenciales que utilizáis para la página del portal de usuarios o para Finisterrae 3 os sirve para conectaros a la plataforma. Todo esto, en los puntos que mis compañeros antes decían de las guías de usuarios o el portal de usuario, tenéis información de cómo conectaros. Si no, en cualquier momento, el área de sistemas, yo mismo a través del correo, os podemos dar las indicaciones necesarias. También algo muy importante y que acompaña en la historia del cloud es el cloud como parte de infraestructura de EOS. Lo que antiguamente era EGI y lo que en sus orígenes era EGE, que nos permitió con el tiempo conseguir que servidores, armarios de rack de servidores, pasaran a estar en un volumen de servidor mucho más bajo. Pasábamos de racks completos a servidores de una U, o sea, de tamaño ridículo. Con lo que eso supone también el ahorro energético, que es algo que llevamos de la mano desde hace mucho tiempo. Y por último, como os comentaba, resultados de visualización de proyectos. No voy a entrar, porque lo comentó Lois al principio, pero proyectos como puede ser, en este caso puse dos ejemplos de Grapevine o FabLabs, que ayudan a que el usuario final pueda disponer de un lugar, un punto de encuentro para esos otros socios o para esos otros compañeros que puedan acceder a datos y puedan interactuar entre ellos sin la necesidad de tener que mover datos, tener que buscar una plataforma a lo mejor comercial donde alojar unos datos, incluyendo lo que eso supone de riesgo de unos datos que a lo mejor no tienes el control total sobre ellos. En una plataforma de cloud dentro de la propia infraestructura del CESGA os permite tener total control de esos resultados y de esos datos. Y creo que por mi parte he sido muy breve porque no quería entrar en detalle. Cualquier comentario o lo que sea. Ese es un vídeo que puse ahí un poco para que os hagáis una idea de lo que puede ser desplegar una máquina virtual en nuestra plataforma. Es un vídeo de 3 minutos. En 3 minutos, cualquier usuario, nosotros, vosotros, sois capaces de desplegar una máquina, perdonad porque no se vea, pero bueno, realmente lo que está haciendo es seleccionando unas claves públicas, seleccionando unos recursos que pide
y desplegando, en este caso creo que es un Ubuntu 2022, en el que posteriormente se conectará, hará un install de un Apache y tendrá acceso automático. Algo muy importante para nosotros también, para terminar ya, es el tema de la seguridad. Nuestras imágenes están, o sea, nuestras imágenes, digamos, nuestro sistema operativo nativo que os ponemos disponible, está configurado de tal forma que solo se os permite el acceso con clave pública para que vuestra contraseña de alguna forma no esté de nuestro lado nunca, a no ser que luego vosotros dentro de la máquina decidáis poner una contraseña de password. Y por último también lo que nos ofrece OpenStack es la solución de poder filtrar vuestros puertos y de alguna forma, aunque vosotros cojáis y despleguéis un Ubuntu y decidáis abrir todos los puertos o haya un bug de seguridad que comprometa vuestros datos, OpenStack y junto con la gente de comunicaciones prefiltramos y ruteamos todo ese tráfico. De tal forma que a no ser que a vosotros dentro de la plataforma cloud digáis que queréis abrir el puerto 80 para un servicio web o el puerto 22 para un SSH remoto, por defecto no va a tener ese tipo de acceso. Y con esto ya me callo y nada, si tenéis alguna duda o si no luego en cualquier pausa, no quiero entretener. ¿Se me escucha? Vale. En primer lugar, muchísimas gracias por la presentación. Quería preguntar una cosa. No sé si si queremos abrir una máquina virtual, ¿hay alguna configuración que esté por defecto o tendríamos que establecer absolutamente todas las características que queremos? Por ejemplo, para las personas que no tenemos mucha idea, no sé si habría alguna manera de que fuera algo por defecto o si alguien que fuera más avanzado podría elegir algo más avanzado. Es que yo, por ejemplo, tampoco tengo mucha experiencia en máquinas virtuales, pero sí que llego a trabajar, por ejemplo, una de mis compañeras inició una máquina virtual en Google para, bueno, con Apache y demás, toda la configuración la realizó ella, yo no tengo ni idea, pero sí que abrimos un servidor de Shiny, no sé si sabe más o menos lo que es. Más o menos. Sí, para tener como una aplicación web para visualización de datos en cuanto a bioinformática y demás. Y lo utilizamos a nivel de eso en más entorno personal y demás. Y tuvimos que contratar eso en Google. No sé si se podría hacer en esta máquina de cloud que acaba de explicar. Entiendo. O sea, nuestras máquinas, por decirlo de alguna forma, es un poco, digamos, una caja. Cuando tú te conectas, puedes desplegar una máquina virtual, imagínate un Ubuntu, va a ser funcional. Tú vas a pedir una serie de recursos, igual que en la parte de Slurm dentro de Finisterrae, y se te van a conceder esos recursos y se te va a ejecutar una máquina virtual, digamos una caja, a la que tú vas a poder acceder e instalar dentro lo que quieras. Por defecto no va a tener instalado Apache, no va a tener nada instalado. Sí que es cierto que la parte del CESGA sí que se puede ayudar. No suele ser lo normal porque el usuario que lanza una máquina virtual generalmente tiene muy claro pues que quiere lanzar un navegador o quiere lanzar algo de visualización, un servidor Threads o algo así. Entonces nuestras máquinas, como son muy genéricas, no tienen nada instalado, pero sí que por parte del CESGA, por parte de sistemas, sí que podemos ayudar en la medida de lo posible. Sobre todo para solucionar pequeñas dudas de cómo abro un puerto, cómo me conecto, dónde tiene que estar la aplicación. En esa parte sí. Y en cuanto a recursos, si por ejemplo necesitamos algo más de memoria porque se cae el servidor, la plataforma que hagamos para visualizar datos, se cae o lo que sea, no sé si habría que pedir, se podría pedir como aumentos, si eso conllevaría. No sé si hay algún coste o algo así. Cada caso es negociable por el momento en el que sucede. Por defecto, todo el usuario cuando se registra tiene, creo que son 8 cores y 8 gigas de memoria. Es que bueno, suele ser lo estándar
una plataforma de visualización suele ser un recurso suficiente. Si nos vamos a mayores, habría que verlo dentro de lo que es el proyecto a lo mejor en el que participáis. No te puedo decir más, la verdad. Vale, perfecto. Muchas gracias. Nada, gracias a ti.